agua de mi gas, con agua de mi gas. Yo me como la con apoya cae vega, me coche mi cae manga. Andando aquí en Yakuchesqui con las mujeres organizados, que ando estoy feliz porque estamos llevando un mensaje para nuestra comunidad. El gobierno nacional del Ecuador en los últimos años ha hecho una agresiva ampliación de la frontera petrolera en la zona centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, precisamente en la parte más biodiversa del planeta, que es el Parque Nacional Yasuní, cuando en el 2013 dio luz verde para que se haga la operación petrolera en el proyecto Ispingo-Tambococha-Tiputini. Nos hemos reunido entre mujeres sobre como para defender a nuestra tierra, nuestra selva, para que no entre la explotación petrolera, ¿no? Todo eso. Para nosotros como líderes de las comunidades, incluso de las mujeres, nos ha tocado organizar para esta defensa del territorio de los pueblos indígenas de Pastaza. Las concesiones en el bloque 79 y 83 hechas a la empresa Andes Petroleum, que es una empresa china, afectan gravemente la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan precisamente en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní y también, por evidencias marcadas por el Ministerio de Justicia, en la parte sur de la cuenca del río Curaray. También los pueblos Sápara son gravemente afectados y ellos son declarados por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y a los pueblos quichuas que habitan en las riberas de la cuenca del Curaray. Bueno, con las compañeras entre mujeres de Yakuchasque, yo he venido desde Cabecera de Villano y hasta acá, hasta Lorocachi. Yakuchasque es como llevar, traer mensajes, recoger mensajes y replantear con los mensajes de la gente. Es una manera de consulta también. El Yakuchasque es una iniciativa que salió a partir de la marcha de las mujeres indígenas amazónicas que arrancó en el 2013 precisamente para exponer al presidente de la República la oposición que existe desde los pueblos indígenas en la selva de la Amazonía a la ampliación de la frontera petrolera. Es una forma de llegar a todas las comunidades, las mujeres, hombres y jóvenes también, en la cual se lleva el mensaje sobre las preocupaciones que tenemos con relación al agua, con relación a la política extractivista que es el petróleo, la contaminación ambiental a causa de del extractivismo del petróleo y las condiciones de salud que pueden atravesar las comunidades. Yo primera vez me ando por acá, sí, nunca no he andado, pero toca irme un poco a poco aprendiendo cómo hay que ir y cómo hay que defender nuestro territorio, cómo hay que parar, cómo hay que hablar sin tener vergüenza. Soy también mujer yakuchasque huarmi.
hemos participado en las comunidades, hemos visto cómo, qué necesidad tienen en las comunidades. Conversando de petróleos, enfermedades que tienen los niños, que los sembreos que están mal. Como siempre se escucha la compañía que va ganando ya a la gente, ya con su regalito, con funda de caramelito, ya dicen gente, los hombres que son más, que necesitan, por ese motivo venimos a ver. Nosotros somos de Sarayaco bien organizados, no queremos que entre la compañía, no queremos saber nada de la compañía. También observamos zona petroleros. ¿Dónde están? ¿Qué tienen? No tienen nada más que casa comunal, que es ayuda del municipio, o cartera es ayuda de prefecturas. Y de compañía no hay nada, ni buena escuela, ni buen colegio, ni buena, más bien nada. Entonces, viendo eso, más nos desanimamos, que no es verdad lo que el gobierno dice, que saca con el petróleo la pobreza. No es así. Más bien el gobierno ha irrespetado con el territorio indígena, al haber tomado decisiones inconsultamente. Quisiera que con el tiempo nuestros hijos, mis nietos, no quiero que sufran, así como en Coca sufren. Las mujeres lloraban, conversaban, que ya no era vida de ellos, antes lo que ellos vivían, tranquilos. Y esa vida es lo que no quiero que suceda en mi propia parroquia Canelos. Yo estoy luchando por mis hijos, para que vivan sanos. El compañía viene... Y va a ser contaminaciones, violencias. Que quieren hacer explotar ahí en mi territorio, que es que no hay ni una contaminación. No podemos permitir, ¿por qué? Porque es muy contaminación de los petróleos. A veces le mueren los animalcitos. ¿Dónde van a vivir? No hay dónde comer. Los animalcitos comen. En nuestro territorio vive ahí bastantes frutas, ahí no sé qué los que quieren comer. Y cuando entra ese petróleo, le hace relajo, hace son aceite. Eso no queremos. Yo sí puedo decir, eso es que no queremos los compañeros. La contaminación ambiental, no sé si decir que tiene como rostro femenino, rostro de mujer, porque la mujer está en la casa. La mujer carga con los niños, los esteros para lavar, para cocinar, para también los alimentos, tiene que ver. Y cuando el niño se enferma, si está el río contaminado, la que está es más diariamente la mujer. Nosotros queremos vivir paz, libertad, que no quiere que explotes a mi comunidad, porque yo no necesito plata. Estamos bien. Las mujeres se han convertido en un actor fundamental en la discusión sobre políticas extractivistas en el país. No se puede, entonces, en este momento, ignorar la palabra de las mujeres en estos temas. Nosotros como mujeres lideresas que somos de las bases, estamos con la gente en las comunidades, participando en las asambleas, en las mingas, en las fiestas, ayudando en las comunidades con los ailos. Hemos vivido hace años dominados o maltratadas, o más que todo en los pueblos indígenas no valoran a las mujeres. Y como por eso, más que todo, como mujeres de las organizaciones, estamos en lucha de defensa de nuestro territorio, de nuestro Pachamama, y defensa de nuestros derechos de las mujeres. Kai, man, kan imasata, kambakarita, charingi, kambakarita pirangi, ya san ya tame apiungi. Comprometirisha pirangi kambakarita, comprometirisha kambakarita pirangi. Ya san ya ta comprometiringi. Tu kuruna guna rikushkai, mikiagona y achigona, incluso kai mateo.
y compañero Gona. ¿Tú qué os quiero? Premitirín. Chamungami. Y canga chara mal tamón. Chamungami, problema, 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 maite purisca gunay. Chasna gunay mi tu parigan. Mana querina chan. Pero en primer lugar ganayan ricucho. Gaiman, cheiman. Cherai kunini, comprometirín dicho. Yo dije a las mujeres de Yacuchasqui, todos vamos a trabajar, si hay algo, ir por donde quiera, por marcha, todos vamos a estar juntos. Les voy a ayudar, dije, en toda parte les voy a ayudar. Y cogí este barra y dije, yo también voy a ayudar en todo que ellos dicen, pero tengo que luchar de mi tierra todo. Ahí ya estoy. Ojalá si con estos talleres que hemos hecho, ellos también que hagan valorar como mujeres y que siguen luchando por nuestra tierra, que no se quede ahí. Todas las mujeres presidentes que ahora van a quedar con esas varitas, ellas, esas mujeres quiero que se luchen, que salgan afuera si algún taller tenemos en ciudad grande. Entonces esas mujeres para que ellos también puedan defender con el tiempo si es que ya a la fuerza entra empresa petrolera. El punto ahora es el llamado desde las mujeres. La minga es desde las mujeres. Este Yacuchasqui nos va a permitir, creo, hacer un llamado y unificarnos también las acciones. Que no sea la última recorrido a las comunidades de base, que las mujeres amazónicas somos la solución del cambio climático que en el mundo están hablando los presidentes de cada nación, ¿no? Y eso queremos hacer escuchar al mundo entero, que solo eso es la solución, dejar el petróleo bajo tierra y la lucha de las mujeres amazónicas. Nosotros podemos parar entre mujeres reuniendo, todos. Otros no quieren, allá saben. Pero por nosotros, Yacuchasqui Warmi, tenemos fuerza, tenemos palabra para conversar con ellos, para parar, para pelear, todo. Chawamangu Warmiga, Chawamangu Warmiga, Garu Lakta Mandami. Tanda chisha shamuni karu lakta ta shamusha kai lakta ma paktam pai konala pinyauska pinyauska la warmika mana manjarani chu mana manjarani chu atung kuchai gaila pakta rirani mila Pena piwas paktashkai, kucha ukui paktani, atung kucha ilaibi, ila rama puntata.